Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que por uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien... ¿Cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian en el Evangelio! Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. Toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Aleluya, 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 aleluya. Venid y seguidme, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bueno, siéntense, por favor, hoy la iglesia. El último día de noviembre celebra la fiesta de San Andrés, hermano de Pedro, de San Pedro. Y de estas lecturas, nosotros están presentes, miren, las dos condiciones, las dos características, las dos actitudes que debemos tener ante el llamado de Dios. Aquí se trata del llamado de Dios. Y cada uno de nosotros fue llamado por Dios en el momento del bautismo, pero en el momento del bautismo sí, pero en el momento del bautismo fue infundida en nosotros las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, y ahí comenzamos a tener la gracia de Dios dentro de nosotros que nos viene llamando constantemente. La fe es la que nos hace sentir en nosotros ese llamado de Dios. Ellos lo sintieron personalmente de nuestro Señor. Pero ese llamado de nuestro Señor, ven, si no hubiese sido la gracia que de Dios que palpitaba en el corazón de ellos, no hubiese tenido eco. Tuvo eco porque esa palabra de Dios, el mismo Dios nuestro Señor, infundió en ellos ese amor, esa comprensión de que Dios realmente lo llamaba. Y ya vienen las dos actitudes ante el llamado de Dios: la prontitud en seguirlo y luego transformarse en apóstol. Son dos cosas que son indisociables. ¿No ven que Él los llamó? Y después dice, los haré pescadores, después nuestro Señor les va a decir, los haré pescadores de hombres. Lo primero es la prontitud en el llamado, escuchar el llamado. Y dice, Padre, yo ya escuché el llamado, yo soy católico, estoy dentro de la iglesia, ya escuché el llamado. No, Señor, el llamado se renueva constantemente para nosotros ir uniéndonos cada vez más a Jesús, para comprender cada vez más la palabra de Él. Todos los días nosotros comprendemos algo nuevo, es un llamado nuevo. Se habla muchas veces que nosotros en la vida tenemos varias conversiones. Si estamos en el pecado, salimos del pecado. Una conversión. Pero siempre tenemos otras conversiones que es de mejor, de bueno a mejor, de mejor a excelente, de excelente a óptimo, de óptimo a santo. Y ese llamado se va repitiendo a lo largo de toda nuestra vida. Y cuando sentimos un llamado, yo puedo hacer mejor tal cosa. Me falta, a veces dice, Padre, siento que no estoy amando a Dios como yo querría. Llamado de Dios. Yo creo que lo que estoy haciendo no está tan bien, llamado de Dios. ¿Cómo? Creo que yo debo ser más ejemplo de vida cristiana para mis hijos, llamado de Dios. Yo creo que estoy dando mal ejemplo a mis hijos con tales actitudes, llamado de Dios. Estas lecturas son un nuevo llamado de Dios para ustedes, para mí, para todos. Pero una vez que nosotros ya sentimos el llamado de Dios y decimos, sí, Señor, dejamos las redes y lo seguimos. ¿Qué es dejar las redes? Cada uno de nosotros tiene sus redes, que son aquellas cosas que nos atan más a la tierra y nos separan de Dios. ¿Cuáles son las redes que cada uno de nosotros debe dejar? A veces no es la red entera, es un puntico dentro de la red. Pero por tanto ese llamado de Dios se renueva, y luego que nosotros nos llenamos de Dios, y a medida que nos llenamos de Dios, vamos predicando la palabra de Dios, con la palabra y con el ejemplo. ¿No ven qué dice San Pablo a los romanos? Nadie se salva si no es por Jesucristo. Pero ¿cómo van a invocar a Jesucristo si no lo conocen? ¿Cómo van a creer en Él si no lo conocen? ¿Y cómo van a conocerlo si nadie se los explica? Y ustedes ven, son dos cosas, dos actitudes indisociables una vez que recibimos el llamado de Dios. La prontitud de decir, sí, Señor, ¿qué redes tengo que dejar
para unirme cada vez más a vos, para caminar cada vez más en el camino de la perfección y de la santidad y el apostolado. Porque cada vez que nosotros hacemos apostolado y atraemos a alguien o unimos a alguien más a Dios, Dios nos da más bendiciones y más gracias. Y así vamos caminando. Entonces vamos a pedir a San Andrés y a San Pedro, que ya, a San Juan y a Santiago, que ya que son ellos los que son nombrados y aparecen en este, de este Evangelio de San Mateo, eso, que nos dé la gracia de tener, como ellos tuvieron la gracia de la prontitud en el llamado y la gracia de ser y transformarnos constantemente en apóstol de Jesús nuestro Señor. Vamos a pedir eso por intercesión de la Santísima Virgen María. Continuamos la Eucaristía por todos nosotros y por todas las intenciones de quienes nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santa.